haber disfrutado del atardecer con una vista inmejorable. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos los presentes, a las autoridades gubernamentales, a los representantes de los medios de comunicación, a los representantes de la academia, a los empresarios, a las entidades, muchas gracias a los emprendedores y a todos los presentes en esta tarde, a toda la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos hoy. CESI es la Cámara de la Industria Argentina del Software y tiene el honor de darles la bienvenida a esta ceremonia de entrega de los premios ADOSCI 2022. Esta es la ocasión 18ª, que como todos los años reúne a los principales protagonistas del ámbito académico, del ámbito público y privado de la industria del software de nuestro país. Lo importante saber es que los premios de la industria argentina del software, que son una iniciativa de CESI y tienen como finalidad galardonar a todas aquellas personas, instituciones, organismos y empresas de nuestro país, integrantes de la industria del software, que se han destacado por aplicar talento en la innovación tecnológica, en el desarrollo de proyectos de valor agregado y en la promoción social para reducir la brecha digital, difundir el uso de las nuevas tecnologías y también promover el uso de las nuevas tecnologías y el estudio de carreras informáticas, promoviendo al software como una nueva disciplina. Bueno, CESI decidió otorgarle a los premios el nombre ZADOSCI, y esto es en homenaje al ilustre científico argentino Manuel ZADOSCI, como reconocimiento tanto a su inagotable sabiduría académica y humana, que supo legar a las generaciones que lo siguieron, como a su inmensa dedicación por el bienestar del país y también a la promoción de las ciencias informáticas. Y también queremos agradecer muy especialmente a la Red Federal de Polos y Clusters y a los sponsors y auspiciantes que nos están acompañando en el día de hoy en los premios ZADOSCI 2022. A los sponsors Diamante, CFOTECH, Huawei y Globant. A los sponsors Oro, Medife, esto es Experis y Sonda. A los sponsors Plata, Cleversoft, Baufest, T-Soft, Veritran, HIT, Hardware, Mercado Libre, Epidata, GIL Group, EIT Patagonia. También a nuestros auspiciantes Premium, TGV, Crombie y Universidad de Palermo. A nuestros auspiciantes Senior, Flexworld, Quadion, BDT Global, Pagotic, Easy Commerce, Vates, Unitech y Microsoft. Gracias al apoyo, a la participación, al compromiso de todas estas empresas para la realización de la 18ª edición de los premios ZADOSCI. Y ahora sí, invitamos al presidente de CESI, Sergio Candelo. Le damos la bienvenida con un aplauso. A ver si me sale la voz del locutor. ¿Qué tal? ¿Sale bien? No, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el cronograma porque la verdad tenemos la presencia del secretario de Economía y Conocimiento. Pudimos moverle la agenda para que llegue. La verdad le agradecemos muchísimo. Tengan en cuenta que es la primera vez que tenemos una Secretaría de Economía del Conocimiento, está a la par de Agricultura, de Energía y de Industria. Esto está reflejando lo que se ve desde el Ministerio de Economía, uno de los cuatro pilares que se piensa en la Argentina. Así que le pedimos a Ariel que nos dirija unas palabras. Así que adelante nomás. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, una gran mayoría masculina todavía. Bueno, un placer estar acá. Gracias, Sergio, y a toda la CESI por invitarme. Parece fantástico que hayan usado el nombre de ZADOSCI como nombre al premio, que ya tiene bastante tiempo, y mucho mejor tener la historia de ZADOSCI presente, como desde 1960 Clementina, que tendría el tamaño, no sé, de toda esta pared, ¿no? A lo que hoy son las computadoras, a lo que hace una Argentina que tuvo momentos quizás más tristes de la ciencia argentina, lo dio y lo recibió ZADOSCI en la espalda, que fue la noche de los bastones largos, la reincorporación del mismo también con la gestión del doctor Alfonsín, la ley del software que hizo, siempre Sergio lo dice, de 20.000,
a 140.000, la hora, la ley de economía del conocimiento. Pongo un énfasis especial a la ley actual del régimen de bio y nanotecnología. Tengo toda la sensación que nos vamos a volver a juntar todos acá, yo no en este cargo, en 15 años, y vamos a hablar del crecimiento de la nanotecnología en la Argentina, como hablamos hoy del crecimiento del software después de la ley del software. Creo que tenemos una gran oportunidad. Esto que hoy Economía del Conocimiento tenga el rango de secretaría no es una decisión que tiene que ver con la burocracia, aunque facilita un montón, sino tiene que ver con una mirada estratégica que yo quiero invitar especialmente a todos los empresarios a que lo defiendan. Todos los que están acá, más los que integran otras cámaras afines, hermanas o primas lejanas, tienen un denominador común. Necesitamos gente, damos empleo, empleo de calidad, buen entorno social, buenos ingresos, capacidad de exportación y muchos le dicen Golden Gate, hermoso, ¿no? Estamos en la Golden Hour. Pero tenemos realmente una gran oportunidad, la crisis que se da en Europa del Este, las ventajas competitivas, el huso horario, el talento argentino y la previsibilidad. Tenemos leyes por más de una década que regulan de manera positiva el sector. Tenemos un ministro de Economía, que es quien me ofreció el cargo, que vino con algunas decisiones claras. Y lo voy a decir la primera de manera bien práctica y empírica. Le gusta el tema. Y es muy propenso a tomar ideas positivas en torno a esto y abordar todos los temas. Incluso hace poco tuvimos la reunión con el sector de cripto. Parece que Argentina tiene de Sadowski como padre de la carrera de computación a hoy una gran oportunidad. Su gran oportunidad es seguramente en pocos días la podemos tener en Qatar. Somos conocidos por el fútbol, por nuestras carnes, por nuestros asados, por los recursos naturales, los que están sobre la tierra en los cereales, los nuevos recursos naturales. Argentina tiene una gran oportunidad que esperemos que los argentinos la sepamos aprovechar en el petróleo y en el gas, para revertir incluso la ecuación económica de la cual tanto estamos padeciendo en este momento, que es la carencia en la ecuación económica de dólares entre ingresos y salidas. Pero tiene en Economía del Conocimiento un gran potencial. Quiero señalar un hecho que para mí es muy importante. Brasil, potencia industrial en Latinoamérica, se debate día y noche entre modelos antagónicos, como nos pasa en la Argentina, como nos pasa en muchos lugares. Sin embargo, ni el presidente que perdió las elecciones, ni Lula que las ganó, se animan a ir en contra de la industria brasilera, porque se ponen todos de pie. En contra, por supuesto. O sea, hay lugares donde no se vuelve para atrás. Nosotros necesitamos un empresariado fuerte que defienda los intereses de los empresarios y que no vaya para atrás, tanto en la industria nacional como en las nuevas industrias o la industria en evolución o la industria de las ciencias y el conocimiento. Colombia no tiene la tradición de la ciencia argentina, ni nuestros premios Nobel, ni la gran cantidad de universidades que tenemos. Colombia no tiene la base crítica educacional que tiene la República Argentina, sin embargo, tomó una decisión estratégica de sostener a lo largo de los años un desarrollo y hoy es un competidor. El departamento de Canelones en Montevideo debe tener el tamaño de un canelón frente a la provincia de Buenos Aires, de los de pasta, ¿no? Sin embargo, con lo que hace la industria audiovisual, se volvió un competidor. Nosotros tenemos que entender que Argentina no tiene que regalar talento, pero que la discusión hay que darla entera, no por partes. Las grandes empresas, las pequeñas empresas, las empresas en crecimiento, las que un día arrancaron en un garage y hoy son empresas globales, las startups y los profesionales individuales o idóneos individuales.
Para todos tiene que haber una política pública que sostenga este gran ecosistema a largo plazo. Desde el Gobierno Nacional tenemos algunas decisiones tomadas. Una es agrandar el ecosistema. Van a ver en números reales y registrados que la cantidad de empresas que ingresan a la LEC en estos 90 días que estamos y los que van a venir son muchas más. Y queremos que todas estén. Aún la que no van a hacer uso de los beneficios fiscales, porque mejor no usarlos. Igual no se preocupen que nunca el Estado, gobierne como gobierne, los va a ir a buscar para que tome un beneficio. En segundo lugar, queremos que ese ecosistema tenga esta mesa de diálogo en un ejercicio formal y didáctico, pero también instalar la idea de todo lo que está produciendo. Miren, hoy estaba en una de las tantas empresas, socio de la CESI también, que me contaba que el próximo celular que van a sacar se va a producir en Argentina. Me contaba, bueno, acá tenemos un representante de Mar del Plata, cómo en 18 de diciembre vamos a sacar 2 picos satélites al espacio, desde Mar del Plata, también. Que si uno dice, ¿tiene mejores condiciones que la ciudad donde estamos? No. Pero cuando hay decisión de ir para adelante, armar, crear, hay creatividad, integración y apoyo del Estado, se va para adelante. Entonces, lo mejor que tenemos para exportar es el talento de los argentinos. Y aparte un poco más de autoestima. Nosotros además vamos a potenciar, y escuchando también mucho a las pymes, la creación de una empresa nacional de software. No para quitarle trabajo, sino para dar más trabajo. Sino siempre el león se come al ratón y existió un solo David y Goliat. Entonces en las grandes licitaciones ninguna empresa chica tiene espacio suficiente. Mejor que el Estado esté para agrupar a todas las pequeñas empresas y que entren a vender servicios. No hay que tener miedo ni fantasmas. Hay que trabajar en serio y poner números sobre la mesa. Convoco para el martes que viene a las 16 horas a las cámaras del sector para trabajar todos los problemas de INPO, tanto de servicios como de hardware. Queremos atender todos y cada uno de los temas, escuchar a todos y buscar resolver. Está muy bueno reconocer, porque en este reconocimiento que hace la CESI y otros reconocimientos que circulan en el ecosistema, no hacemos más que visualizar argentinas y argentinos que están dando una gran tarea. Necesitamos también hacer un gran evento para que la sociedad argentina en su conjunto valore el talento que tenemos y estamos creando la marca país de economía del conocimiento para que todas las embajadas argentinas salgan a vender el talento de los argentinos, de las empresas que ustedes representan y de tantas otras que están. La Argentina va a licitar el 5G, por lo tanto el ecosistema, el Internet de las Cosas va a crecer aún más. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer mucho en poco tiempo que nos queda. Y tenemos la humildad suficiente para escuchar cada una de las ideas y tratar de resolver los problemas. Hemos sacado un DNU que beneficia una buena cantidad de empresas del sector y tenemos que ir por lo que resta. Pero ese DNU también nos va a dar una oportunidad competitiva para muchos de los sectores que están en la economía del conocimiento. Y los invito a cada uno a no solamente usar la inteligencia y el conocimiento para ver lo que falta, sino para sumar ideas, para trabajar en conjunto, para resolver los problemas de la gente. Estamos convencidos que hoy que Economía del Conocimiento encabeza el tercer sector de exportación de la Argentina, tiene mucho, pero mucho más para crecer. Y atentos también para que ese crecimiento se dé acá, en el país, sin triangulaciones, sin picardías. Las picardías ganan unos pocos vivos y embroman a la gran mayoría de los que quieren crecer en el futuro. Las empresas que hoy están en la Argentina, las que pueden crecer, la calidad de nuestra gente es la oportunidad que tenemos para desarrollar entre todos. Por eso, cuenten con el ministro Massa, con todo el equipo del ministerio, con todo mi equipo de la Secretaría del Conocimiento, para trabajar en conjunto. Hoy tenía y tengo ahora un evento que voy en representación del ministro, que está en el G20, pero no quería dejar de pasar acá, agradecer la invitación y proponerles a todos que aprovechemos cada día que nos queda de este 2020 y a los que no lo voy a brindar porque, perdón, de este 2022. Y a los que no los vea, brindar porque en el 2023 sea el año récord de las exportaciones, el año récord de generación de trabajo. Y decirles también
que hemos reversionado Argentina Programa, una experiencia de las tantas que hubo. Bueno, las conocen todas, ¿no? Y esta nueva experiencia tiene la escucha de las virtudes de lo que se hizo y de los errores que queremos mejorar. Nosotros, además de continuar con los dos programas, Yo Programo y Sé Programar, cambiamos el concepto. No somos más unidad académica, sino financiamos las unidades académicas que existen en Argentina. Firmamos convenios y están ya en el comprar con 33 universidades públicas y unos 10 institutos de formación privada. Y en realidad lo que queremos hacer es formación on demand, que cada empresa diga, este es el perfil de idóneo y profesional que queremos, y el Estado, nosotros somos el Ministerio de Economía, somos financiadores, no creemos que tenemos que ser unidad académica, sino financiar unidades académicas, institutos de formación, fundaciones, hay de todo, creatividad para armar empresas de formación no nos falta. Pero sí, nos faltan recursos, nos faltan profesionales y nos faltan profesores. En esta idea también lo que queremos es fortalecer los institutos, porque si nosotros los tomamos, lo que hacemos es vaciar las universidades de docentes e investigadores. Lo que nosotros tenemos que fortalecer el sistema educativo de formación. O sea que el investigador que no gana fortunas, o el docente, que nadie elige la carrera docente para hacerse millonario, tenga en este recurso adicional la posibilidad de complementar un ingreso y además que esa formación sea la que el mercado necesita. ¿Por qué garantizamos que es la que el mercado necesita? Porque pueden elegir cada uno a quién quieren que elijamos como unidad académica que les sirva para fortalecer a la empresa que están llevando adelante o a los proyectos que quieren realizar. Estamos por sacar una nueva versión del apoyo para programas satelitales, para videojuegos, una nueva modalidad de nodos, aumentando y duplicando la cantidad de monto y también con una nueva modalidad que no es por periodo, sino a medida que van entrando los proyectos y se aprueban, van saliendo, por lo tanto vamos a lograr mayor celeridad. Bueno, esto no es obra de un grupo que se siente a sí mismo especialmente capacitado, sino se siente con la capacidad de escuchar todo lo que funciona y continuar y todo lo que hay que corregir y hacerlo para el beneficio del sector. Muchas gracias, Sergio, y a toda la Ceci por invitarme. Pido disculpas por no continuar en el resto del acto, me pierdo los premios y los sanguchitos, pero tengo que seguir con otras actividades. Gracias. Agradecemos a Ariel Sujarchuk, Secretario de Economía del Conocimiento de la Nación. Para continuar con esta ceremonia, ahora sí invitamos a Alejandro Bianchi, que es uno de los representantes en esta premiación de los premios Sadosky, a brindar unas palabras. Hola, buenas tardes, bueno, ya casi buenas noches. Un gusto estar acá, primera vez organizando este evento. Así que bueno, la verdad es que es un... Ahí está. La verdad es que es un placer y un gusto ver a tanta gente conocida, a ver a toda la industria reunida en un evento como este. Como se mencionó recién, somos una industria joven, tenemos mucho para aportar todavía, tenemos valores, tenemos principios, tenemos fundamentalmente ganas de hacer cosas y en eventos como este podemos ver todo eso. Esta es la 18ª entrega de los premios Sadosky y es muy importante mencionar la cantidad de postulaciones que ha habido este año por sobre las anteriores y fundamentalmente que muchas de esas postulaciones han sido de diferentes lugares del país, con lo cual el evento se ha hecho mucho más federal, lo cual es una gran alegría para todos, digamos. Por otro lado, quiero agradecer al equipo organizador, del cual he aprendido mucho en hacer este tipo de eventos. Fundamentalmente a las chicas primero, Clarisa, Cecilia, Paula, que siempre le ponen toda la garra, para ellas no hay problema sin solución. Le ponemos todas las trabas que podamos y ellas van a encontrarle siempre la vuelta. A Diego Berardo, Jorge Nigro,
Pablo Bidone, Alberto Sánchez, y bueno, y quien les habla, que ha sido, que en este caso, Aldo, me olvidaba de Aldo Casach, me olvidaba de Aldo, pero como no vino, bueno, se lo pierde. Y bueno, y yo, como les decía, que he aprendido mucho de armar este tipo de eventos, que siempre lo he visto del lado de allá. Y también agradecerle muy especialmente al jurado, que este año se ha dedicado a evaluar todos los premios y a quienes queremos hacer una mención especial. Bueno, como bien decía Alejandro, queremos darle un reconocimiento a los miembros del jurado que de manera secreta y auditada han votado las ternas definiendo los ganadores de esta noche. Por ello, los invitamos a subir al escenario y les vamos a brindar un fuerte aplauso a medida que los vayamos mencionando, ¿sí? Ellos son Ariel Acosta, docente en el nivel primario, medio y terciario. Gastón Adati, director de la carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad de SEMA. También Jesús Almada, miembro de comisión directiva en el clúster Infotech Patagonia. Paula Angeleri, responsable de procesos de calidad en la Universidad de Belgrano. Esteban Asaf, presidente del clúster tecnológico Tucumán. Sergio Ávila, docente en la Escuela Técnica 32 General José de San Martín. El aplauso también para Daniel Vaca, CEO Wes IT. Diego Berardo, CEO de Easy Commerce. Por supuesto que Alejandro Bianchi, presidente de Liveware. También Pablo Bidone, CEO en T-Soft. El aplauso que continúa para Martín Bircher, vicepresidente del clúster TIC Santa Fe. También Alejandro Boggio, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productos y Afines. ¿Qué pasó con los aplausos? Que siga, por favor. Para María Cristina Cardoso, asesora técnica de contenidos curriculares, especialidad computación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo Civeta, gerente del Polo Tecnológico de Rosario. También Marcelo Dargan, presidente de Cluster de Empresas TICS de la provincia de Jujuy. Marcelo De Vicenzi, vicerrector de Gestión y Evaluación de la Universidad Abierta Interamericana. También Martín Escudero, presidente del Polo Tecnológico Chaco. Vamos a estar todos arriba del escenario. Mariana Frenkel, directora de Relaciones Institucionales en Fundación Empujar. ¡Hay aplausos! También para Ariel Greiser, presidente de CABASE, Cámara Argentina de Internet. Carlos Greco, jurado de tesis de los MBA de la Universidad del Salvador. También para Aldo Kazakevic, CEO de BDT Global. Claudia Lamas, Partner and Business Development en Blimop. El aplauso que continúa para Joel Lischitz, presidente del Polo Tecnológico del Paraná. Jorge Nigro, CEO de Flexworld. José María Lousao, expresidente de CESI. Pedro Maidana, presidente de Usuaria. Se me van pinchando los aplausos y necesito... Faltan algunos. Claro, faltan, ¿eh? Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Bernardo Martínez Sáenz, el presidente de ATICMA. Nos vamos a tener que correr en cualquier momento, ¿eh? Vamos para acá. También Ricardo Orozco, rector de Universidad Argentina de la Empresa, UADE. Carlos Palotti, expresidente de CESI. Más aplausos para Patricia Pesado, coordinadora titular de la red UNCI. Bueno, fueron todos los jurados, ¿eh? Todos los que fueron votando. Alejandro Popovsky, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo también. Y los aplausos
que se extiende para Gustavo Prillo, dueño de Acriter. Para Gabriela Robiolo, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Hay más, Marcelo Reutmann, vicepresidente de Manpower Group. También Damián Rosenfeld, rector de la Universidad Ort. Alberto Sánchez, dueño de GPF Soluciones. Otro jurado, Fernando Chapacnik, director ejecutivo de Fundación Sadovsky. Todavía faltan, ¿eh? Y tienen que subir al escenario, así que los aplausos no se detengan. Gustavo Señini, socio fundador de la CEIDI, de la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático de Rafaela. También Jonathan Trianón, director de Aticma. Podrían hacer lugar, ¿no? En el fondo hay lugar, dirían, ¿no? En los colectivos. Así que ahí va, tiene que subir más gente. Ya me perdí. John Santiago Urrizola, ¿digo bien? Presidente del Polo IT La Plata. El aplauso también. Lo sumamos a David Weissman, que es el vicepresidente del clúster tecnológico de Río Cuarto. Y nos quedan Esteban Vargas, decano de Ingeniería en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Martín Bartavedian, presidente del clúster tecnológico de Goya. ¿Hay lugar para uno más? Uno más. Marcelo Zanitti, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Salvador. El aplauso para ahora todos sí. Ellos. Y la foto. Bueno, ahora sí vamos a invitar al presidente de CESI, Sergio Candelo, a brindar unas palabras de bienvenida. Bueno, hicimos un jurado grande, así venía mucha gente al evento, ¿no? Bueno, yo me saco los anteojos porque para ver de cerca me cuesta, ya no somos más los chicos de Snoop como éramos antes. Bueno, el agradecimiento ya lo dio Alejandro, realmente. Tanto a los jurados, que vieron toda la cantidad que fue, el equipo del comité ejecutivo que llevó adelante los Sadovskys, el software que ya existía, que además lo han hecho algún update y demás, que funcionó muy, muy bien. Bueno, todo el personal de la Cámara, como dijo Ale, a las dos Paulas, a Cecilia, a Clary, a Ana, a José, y también a Alejandra, que ayuda en que esto pase adelante. Así que la verdad que muy contento por este evento. ¿Qué hicimos en todo este año? Ya que venimos con dos años consecutivos ya de los eventos. Por un lado tuvimos la nueva identidad que la presentamos en el encuentro empresarial, que fue otra de las actividades que hicimos, el rediseño de la página. Nosotros tuvimos muchísimas actividades de los polos y los clústeres, además participamos del encuentro federal en Paraná, la verdad que muy, muy bueno. A nivel internacional participamos en WITSA con Alberto Patrón, que es miembro del BOR, y creo que estamos teniendo cada vez más peso en Latinoamérica dentro de lo que es la Cámara Internacional. Y en Aleti desde hace mil años que Pepe fue presidente, y no sé, seguimos estando en el BOR y demás, tenemos un montón de participación. La red Argentina Haití volvió a las pistas, hicimos un montón de misiones comerciales, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú. Incluso hubo una de las últimas que participó el subsecretario de Economía y Conocimiento en Miami y en Atlanta. Y además estuvimos en la delegación que fue a Emiratos Árabes, acá. Me puse la corbata desde aquel momento. Y bueno, después internamente un montón de seminarios para socios, hicimos una encuesta a ver qué querían hacer. Temas de LEC, de impuestos, de financiamiento, de talento, calidad. Hicimos las zonas de intercambio, que fue
surgió a partir de Federico. ¿Dónde anda Federico? Lo vi allá. Y realmente se armó un lindo grupo, unas 40, 50 personas, y ahora siguen apareciendo distintos temas. Bueno, está los juegos que se hicieron de la E-League de la CESI, que hoy van a entregarse los premios a los ganadores. Dentro del eje de transformación digital se pudo hacer el índice de maduración digital para la industria del seguro. Realmente fue algo muy, muy bueno, que está bueno para empezar a llevarlo con otros sectores. ¿Qué me está faltando? De inclusión, estamos trabajando en la Fundación Empujar y el Club de Chicas Programadoras. La encuesta del OPSI, que siempre nos da datos realmente muy, muy interesantes, que nos sirven para poder pensar la estrategia y lo que queremos de acá al futuro. Y como mención, que en la Fundación Sadowski pudimos incluir un grupo federal, y ahora hay forman parte del Comité Ejecutivo de la Cámara gente de Entre Ríos, de Chaco y de Mendoza. Así que la verdad que muy, muy contentos. Bien, después de los avisos parroquiales, nosotros vemos que ya hay 1 millón de personas más o menos con ganas de dedicarse al software, por lo menos se interiorizan, están siguiendo las distintas cursos de capacitaciones que existen y demás. Somos uno de los 4 pilares del crecimiento, como recién se mencionó. Estamos en 140.000 empleos, crecimos 15.500 puestos en el 2021, más que cualquier otro sector o rama. A ver, entiendan esto, en valor absoluto, de crecimiento, ¿no? No es que alguno haya recuperado después de la pandemia, pero acá lo tenemos de crecimiento y somos el 4% total del empleo registrado. Se registró un récord de exportaciones de 2.200 millones de dólares en el 2021 y estamos estimando entre 2.400 y 2.500 que va a cerrar el 2022. También hay récords de importaciones. Esto tiene que ver cuando hay brechas cambiarias que empiezan a crecer muchísimo más. Las exportaciones estaban casi en la mitad de las importaciones y se dio en el 2021 esta situación. En concreto, somos un sector que realmente tiene crecimiento, que genera empleo federal. Ya tenemos el 40% de mujeres prácticamente en el empleo. ¿30? ¿40? ¿No? Vamos a llegar en 2024. Pero digo, claramente se está notando este crecimiento y también todo el tema de lo que es la inclusión y la movilidad social ascendente que genera nuestro sector. Y bueno, después Blas nos va a contar todo lo que se está haciendo desde el SAAF, que creo que es interesantísimo, ¿no? Bien, hasta ahí nosotros nos posicionamos y decimos, mirá, qué buen sector, cómo crece la Argentina y demás. Ahora, cuando miramos al exterior, acá esto no es para verlo como algo malo, sino para tratar de buscarle alguna vuelta y entendernos. Cuando nosotros hablamos que la demanda es infinita, ¿por qué decimos que es infinita? Las exportaciones mundiales superan los 800.000 millones de dólares y nosotros exportamos 2.000, el 0,25%. O sea que si nosotros nos queremos duplicar, no es que al mundo lo apabullamos con tecnología, claramente tenemos una gran posibilidad. Ahora, cuando comparamos los últimos 10 años, 2012 a 2021, nosotros teníamos el puesto 32 a nivel mundial y hoy bajamos al 44. En Latinoamérica exportábamos el 45% y hoy estamos en el 24%. Argentina creció a una tasa interanual del 4,2%, si lo comparas en lo que es industria del software. Si lo comparas con el PBI, realmente te está dando una tasa muchísimo más alta. Pero cuando vemos otros países, Estados Unidos, que ya está estable, crece al 11%. Y si vemos Polonia o Ucrania, que son países de características de población similares a las nuestras, crecieron al 18 o al 25. Obviamente que Ucrania en este momento está pasando otra situación y no se está, pero hasta el 2021, cuando no había empezado la guerra, tenía ese crecimiento. Exportaban menos de 1.000 millones de dólares, llegó a 7.000 millones de dólares. Polonia, 2.000 millones de dólares, más o menos como estamos nosotros ahora, está en 10.000. Y el crecimiento en las regiones en los 10 años fue prácticamente 180%. Brasil, en el 2012 exportaba un quinto que nosotros y hoy exporta un 20% más. Y Uruguay, bueno, ahí no sé cómo mencionarlo, pero porque tiene un crecimiento muy, muy grande, tal vez tenga alguna distorsión ese número. Entonces, lo que quiero transmitirles es, tenemos un sector pujante que puede transformar la Argentina, pero además podemos hacerlo muchísimo más grande porque estamos viendo cómo crece eso
en el resto de los países. Entonces, tenemos para darle muchísimo, o sea, podemos decir el 1% de las exportaciones mundiales puede ser un objetivo para el SAF, en vez de 10 mil millones de dólares. Bueno, si no crecen mucho las exportaciones mundiales, capaz que en el 2030 llegamos. Bien, ¿y qué somos? Somos 5.500 empresas, esto es el otro tema. El 73% son micropymes y un 20% son pymes que hasta 60 personas, quiere decir que más del 92% de las empresas son pequeñas. Entonces, bueno, justo hoy Suharchuk hizo un comentario, la verdad que la ley de economía del conocimiento tiene que llegar a todos, tenemos que tener políticas específicas para lo que son las micros y las pequeñas empresas. Y acá me gustaría leer algo que me pasó Gustavo Señini, que estamos tratando de hacer esta actividad. ¿Dónde está Gustavo? Yo lo había visto. Ahí, acá. Generamos trabajo en las regiones donde vivimos. Somos las que a las pymes las podemos digitalizar. Somos los formadores iniciales de muchos recursos humanos y de emprendedores. En las crisis mantenemos nuestros planteles. Desarrollamos productos propios y muchos compiten con software de grandes empresas. Tenemos el gen emprendedor que está latiendo en forma permanente y podemos generar nuevos unicornios. Bien, ¿eh? Y en esto nos encontramos con que el 80% de estas empresas no exportan. Entonces, a veces los beneficios para las que exportan, está bien, pero también tenemos que considerar esto, además de generar políticas para ayudarlos a la internacionalización. Y tenemos todo el tema de la dificultad de retener talento, de esta relación con los tipos de cambio nos lleva a una proporción. Lo hemos hecho distintas personas, distintos empresarios, lo hemos comparado y siempre nos da 4-1 la relación entre lo que recibe en mano un empleado en una empresa nuestra versus lo que puede cobrar si cobra en dólares por afuera de todo formato. Y esto nos está generando mayores costos que están subiendo por ascensor y los precios en el mercado interno no están tan fácil en un contexto de tanta inflación, con lo cual la rentabilidad está bastante más complicada y si además en empresas chicas se te van recursos clave, también es complicado. Quiere decir que no todo es Disneylandia en nuestro sector, porque siempre estamos hablando de esta situación de que nos va bárbaro y es también muy, muy complejo lo que tenemos que afrontar. Y cuando vamos a la encuesta del OPSI, estamos viendo los porcentajes de rotación. Fíjense, 2015-2019 pasamos del 27 al 30. Empezaba a asomar esta posibilidad de que la gente se empiece a ir a trabajar al exterior. En el 2020 se bajó por el tema de la pandemia, 2021 llegó al 40 y en el 2022 se proyecta 42%. Y en las empresas que exportan poco o no exportan, porque son las que menos chances tienen de pagar con dólares, el promedio está en 48. Esto quiere decir que la mitad del plantel cambia. Llevar proyectos adelante de esta manera no es nada fácil y estamos en esta situación. Y cuando vemos las renuncias, el 6% de los que se han ido se fueron a trabajar al exterior. Y acá viene un poco el debate que tenemos de una cosa es tener libertad para elegir a dónde trabajar, que eso obviamente que lo valoramos y que cada uno haga lo que más le guste, trabaje en lo que más le gusta y se dedique a lo que más le guste, pero nosotros estamos convencidos que nosotros tenemos una oferta interesante, tenemos proyectos desafiantes, tecnologías nuevas, que claramente nos permitirían competir mucho mejor por el talento y que se queden en Argentina un montón de argentinos que hoy se van por la diferencia tan abismal que existe en valor absoluto de lo que pueden llegar a ganar. Entonces, para nosotros un sistema de freelancers puede servir para ciertos trabajos de economía del conocimiento, tal vez algún paper de algún investigador o algún periodista que haga una nota para un diario o trabajos profesionales muy puntuales independientes. Pero como mecanismo de contratación del talento de la industria del software, no nos parece. Nosotros entendemos que viene este millón de personas con ganas de capacitarse y la única manera de generar empleabilidad es que existan muchas empresas en la industria que permiten que ese talento se capacite y crezca. Entonces, tenemos que manejar con mucho, mucho cuidado este punto y pensar en el largo plazo siempre, hacia dónde queremos ir para tomar medidas hoy que nos acerquen a ese lugar. Lo peor que nos podría llegar a pasar es que ideas de argentinos, que contraten argentinos, se lleven todas afuera y que solo nosotros
importemos ese software que lo hicimos nosotros mismos. Y entonces, en vez de generar mayor valor agregado, capital humano, conocimiento y crecimiento en nuestro país, pasaría por afuera. Igual va a pasar, pero pasaría por afuera. Entonces tenemos que dar las condiciones específicas para que todos nosotros queremos trabajar en Argentina, queremos hacer crecer la Argentina, queremos dar el empleo, exportar, generar nuevas capacidades. Y esto es clave, que tengamos el acompañamiento de una macro y de medidas que nos lleven adelante. Entonces, en esa línea, digo, viendo los dos vasos, no medio lleno, medio vacío, tenemos que pensar, el desafío es muy grande, posibilidades hay, el mundo está demandando tecnología en una dimensión que para nosotros es infinita, o sea, es saber meterse en esa demanda, y nosotros lo que siempre decimos, que no pedimos ayuda, buscamos apoyo, buscamos soporte para transformar la Argentina en eso que queremos y que venimos haciendo desde tantos años, de pasar de 20.000 empleos a 140.000 y al objetivo que tenemos a 10 años. Así que tenemos todo para transformar la Argentina. Y como dicen que dijo Ortega y Gasset, no sé si será cierto, argentinos, a las cosas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y ahora yo hago la presentación. Muy bien. Ahora hago de locutor, Blas. A ver. Bueno, y ahora vamos a presentar al creador, al único, a la estrella. No, fuera de joda. Hola. Está muy lindo esto porque el año pasado presentamos cómo iba avanzando, nos ponemos métricas, objetivos, y año tras año lo seguimos midiendo para que este sueño a 10 años se cumple cada año que pasa. Así que muchas gracias, Blas. Gracias. Yo estaba seguro, como todos ustedes, que esta iba a ser una noche brillante, por eso los anteojos. Nada, era un chiste. mientras llega la slide. Este es, hace 2.300 años, Arquímedes imaginó que si teníamos un buen punto de apoyo y una buena palanca, podíamos mover la Tierra. Y ese no era una ilusión, sino una... Hace 1900 años después, Galileo inventó este aparatito muy simple, que es el telescopio. Y en ese momento, y frente a todos los inventos de la época que inauguraba el Renacimiento y a los descubrimientos geográficos y demás, este aparatito no tuvo gran relevancia en su momento, pero sin embargo inauguró decisivamente la modernidad, porque instauró un modo de hacer ciencias y de buscar el conocimiento a partir de la ciencia como no se había podido hacer hasta entonces. Y además constituyó una forma, de alguna forma, de instanciar de hacer cierta la hipótesis de Arquímedes, de alguna forma, porque en definitiva el telescopio también nos dio una perspectiva y una forma de mirar la Tierra que definitivamente cambió las circunstancias o el pensamiento de la humanidad en relación a cómo nos vemos en el mundo y cómo vemos a la Tierra en ese mundo. Y yo sé que ustedes se están preguntando qué tiene que ver esto con la CESI, y qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Y en realidad el año pasado, cuando presentábamos el SAF, los invitábamos a un viaje al futuro. Y hoy, un año después, nos parece interesante seguir mirando desde una cierta perspectiva lo que estamos haciendo y las condiciones de posibilidad en las que nosotros nos planteamos hacer las cosas que venimos haciendo. Y en ese sentido, sentimos, y desde la
desde la comunidad de las empresas de software, sentimos profundamente que en esta tierra y en este espacio que es nuestro país y nuestra comunidad, que muchas veces lo vemos como en la época de Arquímedes, tierra plana, tierra muchas veces arrasada, donde la perspectiva de futuro, si no de involución, es de irrelevancia, y esos son los riesgos sobre los que planteaba Sergio la situación en la que estamos y en la que podemos estar. Digo, desde ese lugar, corridos y en una cierta perspectiva, nosotros nos sentimos en condiciones de imaginar que la comunidad que representamos y de la que somos actores, la comunidad de la industria del software, tiene la posibilidad de instituirse de alguna forma como ese punto de apoyo que reclamaba Arquímedes para poder mover la tierra o para poder mover la situación de este país en el que vivimos. Nos sentimos en la capacidad de instaurarnos en un lugar de potencia para desarrollar esas acciones. Y sentimos, en esa misma analogía, que el instrumento disponible con que contamos hoy es el SAF. Tremendo, es enorme lo que estoy diciendo, pero de alguna forma ciertamente sentimos, muchos de lo que estamos haciendo en todo este tiempo, las acciones y el diseño de las políticas o de la orquestación de las actividades que desarrollamos, sentimos que tenemos un instrumento muy poderoso, como ese telescopio de Galileo, para constituir un cambio que presente una posibilidad distinta para nuestro país. Ese es el lugar desde donde nosotros estamos desarrollando el SAF. Esto es lo que muchos de ustedes ya lo presentamos el año pasado, no nos vamos a repetir sobre los objetivos que nos planteamos, pero esencialmente estamos en condiciones y creemos que podemos desarrollar, que podíamos, medido desde el año pasado, podíamos desarrollar 400.000 puestos de trabajo más. La verdad es que esta es una proyección tanto de empleo como de exportaciones sobre la que venimos trabajando, y esto marca que en esa perspectiva, cumplido un año, we are on track, estamos en camino, estamos desarrollando indicadores de crecimiento que, si les damos continuidad, pueden llevarnos al lugar donde estamos soñando. Y el lugar donde estamos soñando, de 400.000 nuevos puestos de trabajo, es gigante y, sin embargo, posible. Y las condiciones para desarrollar eso son las que estamos haciendo todos juntos y estuvimos haciendo todos juntos durante todo este año en relación al SAF. También lo presentábamos el año pasado para estructurar, el SAF es esencialmente una propuesta de coordinación de actividades múltiples dirigidas esencialmente a lo que entendemos que es el punto más importante para desarrollar la industria del software, sino el más importante. Nosotros no podemos operar, tenemos actividades, faltan hacer cosas que a veces no están a nuestro alcance. La política macroeconómica, la respuesta del mercado nacional o internacional, el desarrollo de leyes, son cosas que no están en el ámbito del que nosotros podemos hacer en forma directa. En relación al mercado, y como decía Sergio, creemos profundamente que, medido por lo que somos relativamente hoy, lo que aspiramos a hacer, la posibilidad es infinita. Y en relación a las leyes o en relación a la política macroeconómica, solo nos queda opinar, decir, buscar consensos, discutir y esperar que los actores incumbentes desarrollen las políticas que creemos que son convergentes para el desarrollo de la industria. Pero más allá de eso y más allá de la actividad específica que cada uno de nosotros puede desarrollar en sus organizaciones, hay un espacio
hay un espacio de colaboración que nos vincula con todo el ecosistema productivo, donde podemos trabajar conjuntamente con el Estado, con la academia, con otras organizaciones productivas y con el ecosistema de la industria de software en su conjunto. Eso es el SAF, buscar la articulación de esas políticas y trabajar en relación a cada uno de esos sectores para generar las herramientas de formación de lo que es nuestra materia prima principal, que son profesionales cada vez más numerosos, cada vez en una población más creciente que trabaje en nuestra organización y que cree nuestras nuevas organizaciones en Argentina. Para hacer eso, estuvimos ordenando las actividades durante este año, entendiendo que hay una estrategia progresiva para ir ejecutando estas actividades. Yo voy a resumir algunas de esas cosas que estuvimos haciendo, pero realmente los resultados incipientes de las actividades que vamos realizando y lo que tenemos hacia adelante nos permiten pensar que esa curva de crecimiento de empleo y de exportaciones puede seguir desarrollándose en los indicadores que estamos imaginando. Una de las primeras cosas, en la slide anterior decíamos promoción de la formación profesional. Bueno, esa es una instancia que ya en los últimos años está ganada porque hay centenares de miles de chicos o de personas en Argentina que quieren incorporarse a la industria del software. El segundo escalón sobre el que estuvimos trabajando todo este año y el año pasado también es el de la formación inicial. Entendíamos que a esas personas que se interesan en ingresar a nuestra industria teníamos que acompañarlas con formación de calidad gratuita y masiva. Y estuvimos trabajando con organizaciones públicas, con organizaciones privadas y con todos los actores que están involucrados para desarrollar eso. Y nos fue muy bien. Y hay decenas de miles de chicos que este año terminaron una formación en Full Stack Programmer, si le ponemos por título o por ciclo básico a lo que vino desarrollándose, y que están ahí listos para el siguiente escalón. Ahora, cuando el siguiente escalón no son directamente o no son en la mayoría de los casos nuestras empresas, la inclusión en el empleo requiere estos 30 metros de salto desde la formación inicial hasta el acceso posible a alguna de nuestras empresas para desarrollar el inicio de una vida profesional que después con una formación continua o con formación profesional se vaya desarrollando en profundidad. Y para eso entendimos que teníamos que trabajar en forma local con un montón de municipios y lugar y organizaciones que estuvieran en el territorio y que ayudaran a conectar a esos chicos con la posibilidad de seguir acercándose a los programas de pasantías, a los programas de formación y a todas las experiencias de acercamiento de la población que está completando esta formación inicial hacia el empleo. Y por eso desarrollamos este programa que se llama Yo Programo en Mi Ciudad, donde hicimos convenio con todas estas ciudades y con las cuales estamos haciendo tenemos una agenda y un plan de trabajo específico para cada una con algunas acciones globales. Dentro de esas acciones globales vamos a tener ahora el 28 de noviembre entre México y Polonia, porque estamos en el Mundial, y vamos a tener un evento para conectar a esos municipios con los chicos que son de esas localidades con personas o profesionales de nuestras empresas para seguir dándole formación y un acercamiento y un networking necesario para que puedan seguir desarrollando las posibilidades de incorporarse a la industria. Este es un trabajo que requiere de todos nosotros porque esa experiencia, ese acercamiento tiene que estar dado por nuestros equipos y eso es parte de la convocatoria y del pedido que les hacemos específicamente a los que representan acá, a instituciones, a nuestras empresas, para que acompañen este proyecto, porque es muy valioso, y sobre todo aquellos del interior que tienen o que tienen una empresa o una sede en alguna de estas localidades o en otras
en donde podemos desarrollar programas relacionados. También nos dimos cuenta que teníamos que vincularnos mejor y por eso construimos CESI Conecta y tuvimos la reunión inaugural hace poco y estamos trabajando para que en función de los objetivos del SAF, las personas de sus equipos o ustedes mismos se acompañen el trabajo con actividades de coordinación y por eso la conexión a través de algunos encuentros que vamos a hacer, como el primero que hicimos, y de otros que van a venir en el futuro o a través de un mecanismo de vínculo digital. Hicimos varios convenios con muchas instituciones, además de estar trabajando con la Secretaría de Economía y Conocimiento y con el Ministerio de Trabajo, con RIL, que está por ahí, hicimos un acuerdo para trabajar complementariamente. RIL es una ONG que trabaja con municipios, con ellos también estamos acompañándonos porque tenemos propósitos comunes en relación al desarrollo de la industria en esas localidades. Estamos trabajando también con Junior Achievement para desarrollo de primeros programas de capacitación profesional y con la OEI, que es una institución española, que nos está acompañando para desarrollar proyectos de pasantía. Estamos haciendo un primer piloto de un proyecto de pasantía en algunas empresas de la CESI para ver si encontramos mejores mecanismos para generar esos 30 últimos metros. Si esto tiene sentido y si logramos en las experiencias iniciales tener éxito o encontrar una posibilidad de generación de nuevas oportunidades. Estuvimos hablando también con Sergio Sugarchuk en relación a que existan mecanismos de financiación para estos programas de pasantías, pero no a nivel explorativo como el que estamos haciendo, sino a nivel nacional y masivo. Así que ese compromiso el secretario lo asumió y nos pidió que hiciéramos una propuesta en relación a eso y la vamos a hacer después de hacer de medir la calidad y la capacidad que tenemos de desarrollar estos procesos y de ajustar los mecanismos posibles. Como venimos haciendo todas las cosas, probando, generando primeras versiones y ciclando para encontrar mejores soluciones en estos desafíos. Esas pasantías cofinanciadas, hay desarrollos críticos para ONG, que también estamos explorando como formas de capacitar masivamente a primeros profesionales. Y estamos desarrollando, y esto es un acento especial, y por eso viene en la próxima slide, un ecosistema de empleabilidad que ahora lo pongo en pantalla. Y después, desarrollando cursos de formación continua, como hicimos con Data Brotes y como estamos haciendo y proponiendo con Cisco y con otras empresas, ofrezcan, si tienen, cursos de capacitación. Hay un público ansioso y expectante. Hoy le contaba a Gustavo, de los cursos salen nuevas profesionales. Estamos formando gente que hace un curso, hace otro y después consigue trabajo. Y eso es fantástico. Y esas posibilidades que estamos dando hoy las podemos multiplicar, pero las que estamos dando ocurren, se transforman en trabajo. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta porque ustedes pueden formar a 30 personas o a 10 o a los que sea y tal vez necesitan 2, tal vez necesitan 3. Los otros 7 o los otros 27 seguro van a tener mejores herramientas para su próxima profesión. Y eso lo estamos logrando en los cursos que estamos haciendo ahora. No se ve nada, pero bueno, imagínense que esto que está ahí es una pantalla, perdón, no lo había chequeado, este es un portal de primer empleo. Estamos, Fonselp es una ONG, es otra ONG con la que estamos trabajando y que nos va a proveer de una herramienta de primer empleo que va a permitirnos un montón de cosas muy interesantes. Primero, va a ser un lugar donde todos los chicos que están haciendo estos cursos y que todavía no tienen un empleo, se puedan postular, se puedan incorporar.
Desde este mismo portal, las empresas socias de la CESI van a tener la oportunidad de ofrecer propuestas formativas complementarias o seleccionar o convocar a recursos para un primer empleo y hacer procesos de selección y de postulaciones que los chicos puedan hacer sobre las ofertas que hagamos, sobre las becas que querramos ofrecer, sobre los cursos que querramos dar o sobre los empleos que querramos dar. Y en el también se ve muy poquito, pero en complementario de esto también desarrollamos otro acuerdo, en ese caso con Alchemy, que es como una primera, un primer paso para generar y gestionar certificaciones de conocimientos. Uno de los temas más importantes cuando uno empieza a buscar profesionales en primer empleo es que no tienen la experiencia previa requerida como para saber si los podemos tomar, si están en condiciones de trabajar en nuestros equipos. Estamos buscando que sobre el portal de primer empleo nos conectemos con mecanismos de certificación y la primera certificación que vamos a desarrollar la ofreció Alchemy y la tomamos para validar conocimientos en Java, en un montón de tecnologías que nos permiten, que a los chicos les van a permitir mostrar lo que saben y que eventualmente, si en sus resultados no son lo suficientemente buenos como desearan, van a tener la orientación necesaria para seguir formándose de forma tal de que a los 2 meses puedan completar ese mismo certificado con mejores calificaciones. Esto lo vamos a lanzar a principios del año que viene y estamos seguros que va a ser una herramienta muy valiosa para los sectores de reclutamiento de sus equipos y para toda la comunidad. Así que esa es una iniciativa sobre la que estamos trabajando, sobre la que estuvimos trabajando y que vamos a presentar a todos los socios de CESI y que esperamos que a todos les sirva de utilidad. Bueno, esta era la de Alchemy, no veo nada. Es eso, simplemente. Queremos decir que, más allá de las circunstancias en la que muchas veces nos encontramos y la desolación en la que muchas veces nos vemos y en relación con el lugar en donde nos tocó actuar en este país, nosotros sabemos, como susurró Galileo frente a sus jueces, que sin embargo la industria se mueve, Epur se mueve. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de Blas, vicepresidente de CESI y coordinador del programa SAF. Bueno, ahora sí, antes de dar a conocer a los ganadores de cada una de las categorías de los premios Sadowski 2022, vamos a conocer a los ganadores de otro torneo. Son 2 premios. Es el primer torneo de gaming que realizamos desde CESI. Este año organizamos y lanzamos la primera edición de CESI E-League. Es una competencia de gaming destinada a las empresas socias de CESI y a la red federal de polos y clusters. El objetivo del torneo es fomentar la unión y el trabajo en equipo, por supuesto, potenciando el sentido de pertenencia a la empresa, ya que los empleados representan a las compañías mientras juegan a sus juegos favoritos con sus compañeros de trabajo y también con otros colegas de otras organizaciones en un formato dinámico, pero también divertido. Bueno, parece que la competencia fue todo un éxito, ¿eh? En esta edición, hubo 2 juegos disponibles. Uno fue el CSGO y el FIFA. Y ahora sí vamos a conocer a los ganadores. Vamos a invitar a Federico Peña, que es miembro de Consensus, empresa socia de CESI, quien trajo la idea de organizar el torneo y también, a entregar los premios. Veamos. Acusis se va para el lado antiterrorista y Sirius empieza del lado terro. Las balitas sí quedaban 4 de vida, le va a caer la pokebola, veremos si conecta. No, no era efectiva. Nico marcando dentro del ángulo, consigue la vida de Paya Facu. Tenaza también asesina a Wizard. Cypher
Asesina Nico, busca también la segunda, borra Nefti. Y en un segundo para otro, la ventaja numérica de Sirius se va por la borda porque tenemos ahora una situación de 2-1. Situación de clutch para el señor Onnamed, que tiene que dar vuelta a esta tortilla con todos los puntos en contra. Le daba una balita a cada uno. Tiene que repartir con un UCP que hizo un Onnamed con la doble. Se termina asesinando a Cypher y QN clutch. Depende todo de este muchacho. Depende todo de este pibe. Onnamed lo termina borrando. Señoras, señores, tenemos campeones de la CCE League. Son los chicos de Sirius. Oh, muy bien. Y por supuesto que invitamos a los representantes de Sirius, campeón de CSGO. Fuerte el aplauso, por favor, más que merecido. Bueno, y ahora sí, vamos a invitar a CFO Tech, campeón de FIFA, también a recibir su premio. ¡Otro aplauso! Está a punto de comenzar contra Rossi. Neymar que se mueve. Rossi que también. ¡Neymar! ¡Gol! ¡Gol! De Vidré. 4-0. Está la final. Será campeón. Vidré va a ganar CFO Tech. Ganará el título, se lleva la primera edición de la CC League y con este gol lo corona. Pero arriba el remate en las manos de Rossi. Se va a terminar el partido, será campeón. CFO Tech va a ganar Vidrié, se termina la historia. Ha ganado por 4-1. Definitivamente no tuvo rivales en el torneo y se lleva la victoria. CFO Tech se gana, ni más ni menos, que el primer trofeo de esta CC League. Y Vidrié se lleva, por supuesto, todos los honores de haber sido el mejor, absolutamente el mejor, de toda la competición. Hincha de San Lorenzo, ¿eh? Muy bien. Bueno, felicitamos a todos y muchísimas gracias por haber sido parte de esta primera edición de la CSGO E-League. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la entrega de los premios Sadosky 2022. En esta ocasión, el premio Sadosky a la innovación en la formación de talento. Vamos a invitar al vicepresidente de CSGO, Blas Briceño, de nuevo al escenario, a entregar el premio. Los finalistas son... Suspenso. Bueno, y el premio Sadosky 2022 a la innovación en la formación de talento es... Y ahora, a abrir el sobre. Talacrado, para que se vea bien. Ok. Ahí está la pestañita para abrir. Toma, toma. Ay, ay, ay. Qué difícil que esto de abrir un premio. Vamos. Egg. ¡Vamos! Vamos a ir pidiéndole a los finalistas que suban al escenario, por supuesto.
Les pedimos, por favor, que también pueden subir los finalistas, así se pueden hacer la foto con el ganador. Claro. Un aplauso, felicitamos a él por el premio Sadovsky 2022 a la innovación en la formación de talento. Recordamos que entre todos los finalistas se otorgará por décima primera vez el premio Sadovsky Comunidad, que será entregado a quien resulte el más votado por el público a través de las redes sociales de CESI. Es más, pueden votar ahora dentro de nuestro Facebook y también definir quién va a ser el ganador. Y al finalizar se va a entregar el premio Sadovsky de Oro, a quien, a juicio de CESI, refleja de la mejor manera el espíritu y esencia de los ganadores de los premios de este año. ¿Continuamos con la entrega? Uh-huh. Son la entrega de los premios Sadovsky 2022 y ahora es el turno del premio a la innovación en el ámbito regional. Este premio lo entrega Martín Bartavedian, que es miembro de la Red Federal de Polos y Clusters. Les pedimos a los finalistas que vayan subiendo al escenario también. Ahí los van a ver. Gracias. En el siguiente video. Bien. Les pedimos a los finalistas entonces ir subiendo al escenario mientras abrimos el sobre. Veremos. Toma. El aplauso para CORLAB, Laboratorio de Innovación Pública y Social, Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Bueno, seguimos con la entrega. Felicitaciones al ganador. Felicitaciones a CORLAB por el premio. Vamos a continuar con la entrega de los premios Sadovsky 2022 en esta oportunidad a la inclusión digital. Ahora sí, invitamos a la vicepresidente de CESI, Alicia Echeverría, a entregar el premio. Alicia. Los finalistas son... Muy bien, descubriremos en el sobre número 3. Le dejo a la dama. Wow. Bueno, Click Mayores. Thank you.
Felicitaciones a Click the Majorels, ganador del premio Sadowski 2022 a la inclusión digital. Mientras tanto, queremos agradecer nuevamente a la Red Federal de Polos y Clusters y a todas las empresas que nos acompañan en los premios Sadowski 2022. Bueno, a los sponsors Diamante, CF Otech, Huawei y Globant, a los sponsors Oro, Medife, esto es, Experis y Sonda. Y también a los sponsors Plata, Cleversoft, Baufest, T-Soft, Veritran, HIT, Hardware, Mercado Libre, Epidata, GIL y también IT Patagónica. Gracias al apoyo, gracias al apoyo, participación y también el compromiso de todas estas empresas. Seguidamente daremos paso al premio Sadowski 2022 a la innovación. Invitamos a Miguel Calelio, miembro de la comisión directiva, a entregar el premio. Y los finalistas son... Los invitamos a subir al escenario. A todos los finalistas. Se van acercando algunos más. Y en instante descubriremos quién se llevará el premio. Ya todos los finalistas arriba del escenario. Llega el momento. Y ahora sí, abrimos el sobre. Ale, todo tuyo. Bueno, veamos. ¡Apa! Osana Open Health Platform. Felicitaciones a Osana, ganador del premio Sadowski 2022 a la innovación. Ahora sí, continuamos con la entrega de premios Sadowski. Es el momento del premio Sadowski 2022 al impacto digital. Invitamos a Aníbal Cerantes, miembro de la comisión directiva, a entregar el premio. Los finalistas son... Vamos invitando a los finalistas que suban al escenario. A recibir su diploma. Ahora sí. Mientras reciben sus diplomas. Momento de descubrir. Ganador del premio Sadowski 2022 al impacto digital es... Entorno de capacitación enlace, Interbrain. Felicitaciones, Interbrain, por el premio.
Bueno, les recordamos que entre todos los finalistas de los premios Sadosky 2022 se otorgará el premio Sadosky Comunidad. Aún hay tiempo de seguir votando al favorito a través de Facebook de Ceci. Así vamos a conocer en un ratito nada más juntos al ganador de esta noche. ¿Seguimos con la entrega? Vamos. Seguimos con esta entrega de premios. En este caso vamos a entregar el premio Sadosky 2022 al Startup del Año. Vamos a invitar a Federico Repetto, CEO de Alchemy, al ganador del premio el año pasado, a entregar el ganador. Y los finalistas son... Van subiendo al escenario para recibir su diploma, su distinción. Y en un ratito descubriremos quién se llevará el premio Startup del Año dentro de la temática industria. Bueno, a ver, vamos a abrir el sobre. Ganador del premio Sadosky 2022. Al Startup del Año. Origino. Felicitaciones a Origino por el premio al Startup del Año. El aplauso, por favor. Es tibio el aplauso. Más fuerte, más fuerte. Y continuamos con el premio a la gestión de la calidad de la industria argentina del software. Esta categoría pretende reconocer a aquellas empresas que se destacan por su desempeño en aspectos tales como la gestión de sus procesos, recursos y la disciplina en el seguimiento, medición, análisis y revisión de sus resultados en pos de la mejora y la innovación. Convencidos de la calidad de los procesos, influye en la calidad de los productos y servicios, y este reconocimiento pretende avanzar hacia el objetivo de lograr que los productos y los servicios de la industria SSI se destaquen, tanto en el mercado local como en el exterior, por su nivel de calidad, justamente. Y antes de dar el premio Sadosky 2022 a la gestión de la calidad, queremos entregar un reconocimiento al compromiso con la mejora continua en la calidad a una empresa que ha mostrado evolución en los resultados de la evaluación por un periodo de 3 años consecutivos. Nos complace en reconocer la constancia y el compromiso de CIS con la mejora continua de la calidad. Es además destacable su labor en la gestión de sus procesos, recursos y la disciplina en el seguimiento, medición, análisis y revisión de sus resultados, acorde al modelo de gestión de calidad en empresas de SSI, constituyéndose en un ejemplo para el resto de las empresas socias de CESI. Invitamos a Norberto Canigia, CEO de CIS, a recibir la mención. Bueno, invitamos a Norberto a quedarse en el escenario, ¿sí? A entregar el premio Sadosky 2022 a la gestión de la calidad en la industria del software. El premio Sadosky 2022 a la gestión de la calidad en la industria del software es... Los finalistas primero son... Detalle. Invitamos a los finalistas a subir al escenario. Antes de abrir el sobre, entregamos los diplomas de reconocimiento.
Y ahora sí, el ganador en la industria de gestión de la calidad es... Para... Yo abro y vos lees, Ale. Dale. Condor Technologies. Felicitaciones a Condor Technologies. Ahora es el turno del premio Sadowski a los empresarios del año en las categorías grandes y medianas empresas, pequeñas y medianas empresas. Estos premios son el resultado de una encuesta realizada entre la Comisión Directiva de CESI y la Red Federal de Polos y Clusters. Mediante esta mención, la Comisión Directiva de CESI y la Red Federal destacan a aquellos empresarios que se convirtieron este año en referentes, con un destacado rol de liderazgo que inspire a su equipo y contagie el entusiasmo de otros empresarios y a la industria en general. Así que invitamos al presidente de CESI, a Sergio Candelo, a entregar estos premios. Así parece. Muy bien. Comenzamos con Empresario del Año, categoría Pequeñas y Medianas Empresas. A saber. Abriendo sobre. Abrimos el sobre. Rápidamente. El ganador del Premio Sadowski 2022... a Empresario del Año, Pequeñas y Medianas Empresas, es... Gustavo Viñera, de Blue Patagón. Invitamos a Gustavo Viñera a dirigir unas palabras de agradecimiento, por favor. Te agarramos de sorpresa. Esto sí que es sorpresa, la verdad. Ya fue sorpresa que me hayan nominado. A mí, justo a mí. Y bueno, ¿qué va a ser? Alguna vez me tenía que tocar. Son muchos años ya en la industria. Yo vengo ya desde trabajando en esto, creo que fue en el año 78. Ahí, hace muchos años, ¿no? Cuando en Ciencias Exactas estaba en la primera computadora, me acuerdo, ahí lo veo a Palotti cuando estábamos peleando por la ley de software ahí en la Cámara de Diputados. Muchos años trabajando en esto y realmente mucho orgullo de estar en esta industria. Me gusta mucho todo el tema de justamente de que la gente se forme, se capacite, que se apasione. Y bueno, no sé qué decir, es mucha sorpresa. Les puedo decir que muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco la confianza que me tienen y el cariño que me tienen sobre todas las cosas, la verdad. Gracias a ustedes. Felicitamos a Gustavo Viñera, entonces Empresario del Año, Pequeñas y Medianas Empresas. Y continuamos ahora con la entrega del premio Sadowski 2022, en esta oportunidad a Empresario del Año, Grandes y Medianas Empresas. Vamos a abrir el sobre entonces, el número 9. El ganador del premio Sadowski 2022, Empresario del Año, Grandes y Medianas Empresas, es... Chan, 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 chan. Para más suspenso, más. Más, más. No sale. Vamos a un corte. Vamos a una pausa, ya regresamos. Ganador, María Laura Palacios, de G&L Group.
¡Wow! Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me hubiera gustado que estuvieran mis hijos acá hoy, porque grande parte de este premio es para ellos, por todo lo que aguantaron y aguantar a su madre en modo avión por mucho tiempo. Gracias a todos ustedes, a los colegas que desde hace 20 años, cuando decidí sumarme al Politécnico de Buenos Aires, me acompañaron y confiaron en mí. Muchas gracias a los Hegel Boys, que también Pepe, Rolly, Edgardo y Manolo se jugaron y me sacaron de mi área de confort, que fue Codes, mi primer hijo, antes de mis otros 5. Y bueno, nada, les agradezco muchísimo. Este es un sector hermoso donde la asociatividad es el primer valor. Y estos espacios, CESI, el Polo, la Red Federal, todos juntos trabajando, creo que ese es el mayor valor de nuestra industria y donde todos nosotros tenemos que seguir apoyándonos y seguir trabajando colaborativamente, porque es la única forma que vamos a tener para poder salir al mundo. Somos todos juntos y todos juntos somos muchísimo más que cada uno individualmente. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones, María Laura Palacios, Premios Adosky 2022, Empresaria del Año, Grandes y Medianas Empresas. Bien, la emoción, ¿no? Embargada. Y a continuación, es momento de conocer al ganador del Premio Adosky Comunidad. Así que invitamos a Marcelo Vázquez, miembro de la Comisión Directiva de la Red Federal de Polos y Clusters, a entregar estos premios, por favor. Y este premio surge con la intención de hacer participar a toda la sociedad en la elección del mismo a través de las redes sociales, las que han permitido que miles de personas se expresen buscando posicionar al premio y a la industria en toda la sociedad. Uno de los objetivos de los premios Adosky, justamente. Veamos. El ganador del premio Adosky Comunidad 2022 es... ¡Oh, oh, oh! ¡Egg! Felicitaciones a EGE, Premios Adosky Comunidad 2022. Ahora sí, vamos a entregar la mención especial a la prensa de los Premios Adosky 2022. En esta ocasión, la Comisión Directiva de CESI quiere distinguir a aquel periodista o medio merecedor de un reconocimiento por su tarea de difusión de las actividades de las TICs durante el año en curso. Así que invitamos a Laura Muchnik, presidente y fundadora de Grupo Muchnik, a entregar esta distinción. Y queremos distinguir a Franco Rivero por la nota Reconversión Laboral. El software puede brindar segundas oportunidades, publicada en La Nación. Felicitamos a Franco por su trabajo y por apoyar la difusión de la industria del software. Felicitamos nuevamente a todos los ganadores de los premios Adosky 2022. Bueno, ya nos estamos acercando al gran momento de la noche, el más esperado, Ale, por todos. Es la entrega del premio Adosky de Oro 2022. Por eso vamos a invitar a todos los ganadores a acercarse, a todos los que fueron premiados esta noche, si se pueden acercar al escenario, y al presidente de CESI, Sergio Canelo. Entre todos los ganadores de la noche, se ha elegido uno para recibir el premio Adosky de Oro 2022. Aquella persona, equipo de trabajo,
empresa o institución que ha realizado los aportes más relevantes a la industria argentina del software. Esta persona o institución representa los valores que CESI desea reflejar este año en estos premios y como tal es el portador de los mismos hasta la próxima entrega el año entrante. Bueno, vamos a ver quién ha sido reconocido para tan destacada distinción. El premio, ahí está el sobre. Sadovsky de oro. Mirá, con sobre de oro incluido, 2022. Hay que ponerle un poquito más todavía. ¿Falta gente arriba del escenario? ¡Ay! Ahí va, ahí va. Bueno. No se ve, no se ve nada. Abrimos el sobre de oro, sobre dorado de la noche. Alto rating. ¿Sale o no sale? Premio Sadovsky de oro. Todavía no. 2022 es... A las caritas. ¡Decilo! ¡Egg! Bueno, vamos a invitar a Ega a dirigir unas palabras de agradecimiento por este Sadovsky de Oro 2022. Hola, hola. Buenas noches. Bueno. Muchísimas gracias, la verdad, a Ceci por este premio. Muy sorprendente, ha sido muchísimo mejor de lo que teníamos en expectativa. Quisiera particularmente agradecerle a alguien de la casa de hace mucho tiempo, que es a Luis Robio, que él fue quien nos impulsó a que nos presentáramos, a que nos sumáramos. Y la verdad es que creo que además de que nos motivó, es alguien que nos inspira y nos enseña cotidianamente a cómo ser mejores. Nada, súper emocionante, estamos muy emocionados, creo que hablo por los dos. Contarles un poquito que es un sueño que comenzó hace 8 años junto con Caro, que además de la cofundadora de EG es mi esposa y persona que amo mucho. Y ciertamente hace 8 años tuvimos el sueño de aplicar la ciencia que aprendimos sobre la cooperación en los sistemas complejos para generar soluciones que mejoraran la vida de los seres humanos a escala. Y hoy, 8 años después, como científico, puedo decirles que hemos validado este año que nuestra promesa de poder generar educación a escala y de calidad ya es cierta, y desde Mendoza, Argentina, y de Argentina al mundo, esperamos poder realmente cambiar a la humanidad de forma permanente y hacer nuestro aporte en esa dirección. Y nada, ahora cedo la palabra a Caro, que me parece que tiene mucho que contarnos. Muchas gracias. Estamos muy emocionados, no nos esperábamos estos premios. Contándoles esto que hemos desarrollado, esta tecnología que nos permite formar programadores de escala, queremos contarles que este año tenemos 80.000 estudiantes en nuestros cursos, de los cuales más de 50.000 son de Argentina, y ya tenemos más de 15.000 recibidos dando los primeros pasos, muchos de ellos dando los primeros pasos a iniciar esta carrera como programadores. Una base de datos de más de 250.000 estudiantes interesados en formarse,
No paraba de escuchar todas las personas que hablaron antes que nosotros y me emocionaba estar tan coordinados todos y todos resolviendo lo mismo. Y esto es lo que hace la cooperación, la CESI, el gobierno, los empresarios. Contarles que además hemos trabajado junto al gobierno de Mendoza formando más de 2.000 programadores, junto al Ministerio de Trabajo de la Nación con más de 5.000 programadores y la hermosa noticia que junto a muchas instituciones y organizaciones somos parte de Argentina Programa, que sale en breve, para formar miles de cientos de programadores argentinos. Entonces, los invitamos a dejar de pensar en la escasez de talento digital y empezar a pensar todos juntos justamente cómo vamos a iniciar los primeros pasos en pensar el camino de miles de cientos de programadores formándose desde Argentina, desde talento argentino hacia el mundo, todos juntos. Vamos por todo y no es si no es en cooperación. Así que vamos todos juntos por ello. Muchas gracias. Y nada, si no es en cooperación, si no es juntos, no se logra. Vamos de Argentina al mundo. Gracias, gracias. Felicitamos y gracias por las palabras, a los ganadores del Premio Sadovsky de Oro 2022. Y también agradecemos la presencia del señor presidente de CESI, Sergio Candelo, el comité organizador de los Premios Sadovsky 2022, la comisión directiva de CESI y a todos los presentes por estar en esta fiesta tan particular. Bueno, lo último, el agradecimiento muy, pero muy especial nuevamente a todos los sponsors, a todos los auspiciantes que hicieron posible estos premios, esta ceremonia, esta noche, así que... A los sponsors Diamante, Cefeotech, Huawei y Globan. A los sponsors Oro, Medife, esto es Experis y Sonda. Al sponsor Plata, Cleversoft, Baufest, T-Soft, Veritran, Heat, Hardware, Mercado Libre, Epidata, GIL y también IT Patagonia. A nuestros auspiciantes Premium, TGB, Crombi y Universidad de Palermo. Y a nuestros auspiciantes Senior, Flexworld, Quadium, BDT Global, PagoTIC, también Easy Commerce, Vates, Unitech y Microsoft. Bueno, y muchas gracias a todos ellos por apoyar esta iniciativa del sector, hacer posible esta ceremonia, un año más para la industria argentina del software. Un marco extraordinario aquí en Puerto Madero, así que esperamos contar con vuestra presencia y el apoyo también de todos ustedes para la próxima edición de los premios Sadovsky en el año 2023. Y ahora sí los invitamos a disfrutar de la IT Night, así que pueden bajar y disfrutar de lo que resta de la noche en este lugar precioso. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso para todos los ganadores y todos los que participaron. Felicidades y hasta el próximo año.